Pensando esta semana y la semana anterior, cómo organizar la presentación, la exposición, quería un poco plantear los supuestos que hacen singular, o un poco, sí, singular el Barthes de Pol, ¿no? Pero, y con ello, ¿hasta qué punto mi exposición, que a priori tiene cierta vinculación con la exposición de Bruno, en el sentido que es un escritor literario que establece una vinculación con un teórico? Bueno, ¿cuáles eran las diferencias, si es que las había, ¿no? Eso me puse a preguntar, bueno, si hay un desmarque, una distancia, una distinción que me permite un poco despegarme, si se quiere, del bar de Rogier y singularizar el bar de Pol. Y encontré que, por supuesto, el bar de Pol es, por un lado, es un bar diferido, ¿no? Es un bar que no va a estar en el tiempo propio de su época, sino que va a estar traspolado, ¿no? Desencajado y llevado a la época de Pol. Y también es un bar referido, ¿no? Es decir, es un bar que nunca toma la palabra acá, a diferencia del bar de Roudier, ¿no? No tenemos escenas de bars hablando de Pols, por supuesto, ¿no? Sí, sería un hermoso crossover, pero no tenemos. Entonces, parto de esa distinción, ¿no? Es un bar, por un lado, diferido, es un bar referido. Y cuando digo referido, digo es un bar leído, ¿no? Y con toda la operación de construcción, de composición y de apropiación que supone, ¿no? Leer una teoría extrapolada de su tiempo, ¿no? De su contemporaneidad. En ese sentido, la pregunta general era, bueno, ¿cuál es el problema, podríamos llamarlo problema crítico, ¿no? O problema de la crítica que en dónde se enmarcaría, ¿no? El Barthes de Pol, ¿no? Y no es otro que el problema de la recepción o el problema de los usos de la teoría, ¿no? Por parte de un escritor, tanto crítico como literario, ¿no? Y hago esa doble aclaración, ¿no? Que no es solo un crítico el que se apropia del Barthes, sino que también es un escritor literario, es un literato, un novelista, en la medida en que el Barthes de Pols es un bar ficcional, ¿no? Con todo el alcance que tiene esa palabra ficcional, ¿no? ¿Por qué? Porque se centra en el último Barthes, ¿no? Él establece una serie, ¿no? Que es la serie que va del 74 al 80, que incluye Barthes por Barthes, Fragmento de un discurso amoroso, Noches de París y, bueno, Cómo vivir juntos, ¿no? Y él lo que hace es leer, ¿no? Un movimiento, una migración, ¿no? Que él va a traducir paulatinamente en una figura, ¿no? Va a ir construyendo paulatinamente como figura, ¿no? Quizás su expresión más concreta y más sólida sea el prefacio a Cómo vivir juntos del 2003. Va a ir construyendo una figura, decía, ¿no? Que marca un pasaje, un movimiento, que es el pasaje de la utopía a la, perdón, la atopía hacia la utopía. Y en lo específico, dentro de eso, ese pasaje general, va a marcar la migración de la teoría hacia la ficción, ¿no? De cómo Barthes, teórico, migra o busca, en tanto deseo, fe, y pone a funcionar todo su pensamiento hacia construirse como un Barthes escritor, ¿no? No llega a ser novelista, que es su gran utopía, que vamos a ver, pero bueno, se constituye como escritor, ¿no? Eso por un lado. Por otro, aclarar que el Barthes de Pols es un bar paratextual. ¿Qué quiero decir con un bar paratextual? Es un bar siempre entrando a otro texto más grande. No hay libro grande, largo, extenso de Pol sobre Barthes, en la medida en que sí lo hay sobre otros dos escritores, en el que vamos, en el Parnaso de los favoritos de Pol estaría otros dos, ¿no?
Borges y Puig. Sí hay libro gordo, libro grande, libro extenso de Puig y también de Borges, pero no de, no de Barthes, ¿no? Entonces, eso marca, por un lado, un alcance del comentario de Poes. Es un comentario que siempre va a ir hacia la abstracción, hacia la generalidad y nunca hacia la exploración exhaustiva. No digo que no sea quien más preciso y elegante de recorrer Barthes que Poes, ¿no? O sea, una forma totalmente muy precisa y sobre todo muy, muy hermosa de recorrer Poes, ¿no? Con toda su elegancia de la frase. Pero no tiene tiempo, no tiene extensión para recorrer con largo aliento a Barthes. No porque él no quisiera, ¿no? Sino porque no se lo han pedido. Y esa es una cuestión que me di cuenta esta semana, ¿no? Como sintonizando con cuestiones propias de mi tesis, hay como un comportamiento creativo de Poes, ¿no? Que escribe, y la cuestión del contrato, de la demanda editorial, de la solicitud externa, es muy fuerte en Poes, así como lo va a hacer también para Barthes, en Bar por Barthes. Y yo creo que no lo ha escrito porque nunca se lo han pedido, ¿no? Esa también es una cuestión. Entonces, cuando digo que es un bar paratextual, lo que digo es que es un bar breve, pero puesto en relación, o sea, puesto en una línea del tiempo, ¿no? Todos los textos breves que va construyendo, cuando digo textos breves, digo reseñas, digo columnas, digo prólogos, prefacios, ¿no? Introducciones, se puede ver el progreso o la composición de un relato, ¿no? Y aquí no hay voluntarismo crítico, que por cierto en un momento lo tuve, no, sino que acá hay, queda de un modo evidente, y esto lo noté esta semana, no, no es que lo tenía súper claro ni partía de ese supuesto antes, voy a buscar, sino que lo que hice fue ordenar en cronológicamente los textos de Poes sobre Barthes, y me di cuenta de eso, ¿no? De que hay una composición de un relato. Por un lado, también marcar que Poes nunca deja de hablar de Barthes, ¿no? A diferencia de Robrié, que según lo dejó en claro Bruno, y vos corregime, hubo como un enamoramiento de 10 años y después, bueno, se cayó, ¿no? Como que se perdió el interés, como que no dejó de escribir, no sé si perdió el interés. En cambio, Poes no dejó de escribir durante los 40 años que tiene como crítico, escritor y literato, siempre escribió sobre Barthes, ¿no? Y esto, en esta regularidad hay una intensidad, ¿no? Y hay como una, podríamos decirlo, sí, en el sentido de una pasión, ¿no? En el sentido que Poes habla de Borges, de una pasión sobre el anacronismo, bueno, en ese sentido pasión, ¿no? Entonces, como ustedes fueron muy, muy bibliográficos, muy exactos con su bibliografía, yo con mucha vergüenza los voy a nombrar, ¿no? Así tenemos como más o menos el marco textual de dónde voy a hablar, ¿no? Primero es un texto de 1980, que me lo dijo hace muy poco Alberto, que es un texto que no conocía, es una reseña totalmente tapada al final del primer número de lecturas críticas, que se llama Las buenas maneras de la crítica. Es una reseña del coloquio de Cerici, que bueno, muy comentado acá, incluso traducido por Nicolás, ¿no? Ese es del 80. Después hay un salto temporal al 96, ¿no? En donde Poes lo que hace es introducir en tres páginas, en este texto que se llama ¿Cómo se escribe en el íntimo? Seguramente varios lo conocen. Lo que hace es introducir una selección de pasajes de Noches de París, ¿no? En tres páginas lo que hace es, bueno, marcar un movimiento. Ya vamos a volver en un rato vamos a volver a esa introducción, ¿no? Después, en el 2002, que es un texto que se va a compilar acá, ¿no? En temas lentos, que es como es una compilación que hace Leila Guerrero, de todos los textos críticos de Poes, no, no todos, sino varios, habla sobre fragmentos de discurso amoroso, ¿no?
es una columna de radar, ¿no? Se llama Primer Amor, y después él cambia el título en 2012, hay una reescritura, y titula Un enamorado que habla. Después, el famoso prefacio, quizás el texto más rico, quizás el que yo recomendaría enseguida, es el prefacio Cómo Vivir Juntos, ¿no? Que es el momento en el que más escribe sobre Barth, ¿no? Es un texto de 12, 13 páginas, si no recuerdo mal, y no más, ¿no? Por eso digo que la extensión es como una marca para él. Después publica una columna en 2003, que es La necesidad del deseo, en página 12, que es un fragmento de ese Cómo Vivir Juntos, es un reciclado. Después otra columna, Paul durante 8 años tuvo una columna semanal en página 12, entonces él todo el tiempo reciclaba, era como su momento de tipear. La utopía secreta, que si quieren una especie de síntesis muy, muy fuerte sobre lo que luego vamos a describir acá como atopía, acá está como de una forma súper, súper clara, ¿no? Son tres párrafos en el que él define lo que es la atopía para Barth. Después un prólogo, que es el prólogo del Barco Barth, que es un prólogo muy reciente, que es la traducción que hace él de Roland Barthes por Roland Barthes, que es la primera vez que le escriben por encargo es la primera vez que le piden traducir a Barthes, ¿no? Y luego Trance, ¿no? Que lo tengo por acá, es un libro que todos conocen, le dedico una entradita, ¿no? Muy, muy mezquina, ¿no? Sabiendo toda la importancia que tiene Barthes en Wolf, como que hubiera quedado un poco más, pero no, es una entrada mezquina que habla sobre ese set, no mucho más. Eso para marcar todos los textos sobre los cuales Paul habla sobre Barth, que sin duda alguno se me puede escapar, ¿no? Pero bueno, la idea no es ser exhaustivo, sino marcar una regularidad. Bueno, eso por un lado. Entonces, después yo me preguntaba, bueno, ¿cómo entra Paul? ¿Cómo entra Barth? ¿No? ¿Cuál es la categoría, si se quiere, que nos permite pensar de modo muy preciso y claro y operativo la entrada de un teórico a un escritor, ¿no? Y acá no tengo que más que remitirme a la categoría que muy bien explicó en la primera clase Darío, que es el concepto de influencia, ¿no? Es el concepto que está muy bien tipiado en Roland Barthes por Roland Barthes, ¿no? Leo dice, ¿qué es lo que me llega de los autores que leemos y sobre los que escribimos, ¿no? Una suerte de música, una sonoridad pensativa, un juego más o menos denso de anagramas, ¿no? Tenía la cabeza llena de Nietzsche. Bueno, podemos decir que Bols tiene la cabeza llena de Barth, ¿no? Eso por un lado. Por otro, arriba en el párrafo que preside en lo que acabo de leer, hay una aclaración que es muy, 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 muy relevante a propósito de lo que sigue, que es que la influencia es no tanto, dice, el objeto inductor no es el autor del que hablo, sino más bien lo que me lleva a decir de él, ¿no? Me influencia a mí mismo con su permiso, lo que digo de él me obliga a pensarlo en mí. Y esto es así, es todo lo que dice Paul de Barth. Indefectiblemente se traslada, ¿no? Como una especie de juego en espejos hacia Paul, ¿no? Bien. Bien, entonces, les decía, la figura que va a marcar en estos 8 textos es un pasaje de la atopía a la utopía, ¿no? Ese es el relato que va a ir construyendo Paul, ¿no? Que es un relato que está en sintonía con la actualización de la bibliografía que se va publicando, ¿no? A medida en que se publican los seminarios, Paul va a ir como construyendo o ayudándose a ese relato que empieza en 1980, ¿no? Porque ya en ese texto de 1980 ya están las figuras de la utopía, ¿no? Esa reseña, ¿no? Entonces, otra aclaración. Bueno, como es un Barth introductorio, muchas de las cuestiones que muchos de ustedes desarrollaron acá, pienso la cuestión de lo neutro, también la cuestión de la comunidad,
y también el concepto de utopía, Paul lo que va a hacer es planearlas. No la va a desarrollar, ¿no? Sino que las va a planear, ¿no? Entonces, por supuesto, están invitados a decirle a él, a interrumpirlo y meterse con ellos, como que los dejo solos cuando yo lo desarrollo. Bien, entonces, por un lado empieza lo que él... Lo primero que Paul distingue Barthes es un comportamiento. Es una distancia, es un desmarque, es un... que luego va a traducir como doctrina o como pensamiento, ¿no? Y tiene muchas maneras creativas de llamarlo. Por un lado lo llama histeria astuta, por otro lado dice que es una especie de Houdini epistemológico, que lo único que hace es fundar una disciplina, un campo, un saber, y luego rehuirse, ¿no? Lo único que hace es aparecer y desaparecer todo el tiempo, ¿no? Y este concepto de atopía, Paul se lo reconoce en dos textos, ¿no? De Barthes, que es primero, bueno, el Bar por Barthes, que es Leo, ¿no? Que está en la página 73, ¿no? No sé si es la primera vez que aparece el concepto de atopía en Barthes, pero sí es la primera vez que Paul lo marca, ¿no? Dice, en una entrada, fichado, estoy fichado. Asignado a un lugar intelectual, a una residencia de casta, sino de clase, contra eso hay una doctrina interior, ¿no? La de la atopía, del habitáculo a la deriva, ¿no? Es decir, la atopía, por un lado, marcaría como una amenaza, ¿no? Va a decir Barthes, ¿no? Una amenaza que es quedar prendado, quedar atrapado hacia todo discurso que comporte un saber o una verdad cristalizada, ¿no? Y Barthes tiene un montón de maneras a lo largo de su recorrido teórico de nombrarlo, ¿no? Por un lado va a ser el código, va a ser el sistema, incluso en un momento va a ser el signo, va a ser el lenguaje, incluso va a ser el estereotipo. Entonces, frente a la amenaza de quedar prendado, de quedar sujetado a toda esa lógica de poder, que es la coerción de lo simbólico, si se quiere, de una forma rápida decirlo, Barthes va a practicar como un comportamiento que o va a poner a disposición un arsenal de métodos terapéuticos, es decir, Paul, que incluyen el flirteo, el desvío, el fragmento, el desmarque, ¿no? Pero sobre todo la amenaza, ¿no? Es también una necesidad. Es decir, la amenaza comporta una necesidad, ¿no? Como que Leo dice, se trata de una doctrina, una posición, una táctica de pensamiento en el que por un lado se intenta sustraer, ¿no? De todo núcleo que comporte una verdad cristalizada, ¿no? Como decíamos. En el que él pueda quedar identitariamente atrapado. La gran amenaza, afirma Paul, es el encasillamiento, ¿no? La asignación de una identidad, la imposición de una imagen, la adherencia al estereotipo. Pero también, ¿no? La gran amenaza es la necesidad de tener que sí o sí optar por un lado, ¿no? Por un lado de ese paro positivo que él siempre piensa en términos retóricos y argumentativos, ¿no? O ser moderno, o ser clásico, o quedar del lado del gozo, del lado del placer, o quedar del lado de la objetividad o la subjetividad, ¿no? O del lado de la individualidad o la subjetividad, ¿no? Entonces, decía, como antídoto, como método terapéutico, Paul pone a funcionar, ¿no? Un arsenal de actitudes que funcionan para burlar el famoso fascismo de la lengua, ¿no? El zigzagueo, los atajos de la ubicuidad, ¿no? La capacidad de tener la cabeza siempre en otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan de esa gran escena del tercer del texto? Y la deriva, ¿no? Que es la deriva que ya aparece como enunciado en el primer ensayito, en la reseña de 1980 de Paul, ¿no? Cuando Robert Diel lo incita a interpelar, ¿no? Él dice, no, yo no comento, yo derivo, ¿no? Él no se mete a comentar, ni a analizar, ni a...
no es fijar una verdad, sino que él deriva, ¿no? Se trata también de una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de volverse inapresable, inconmovible, resistente a la oposición o a la opresión del discurso, ¿no? Y hay una figura en Fragmento de un curso amoroso que define muy bien esta búsqueda, esta disposición de la utopía, ¿no? Por supuesto la define en términos de dentro del ser amado, ¿no? Leo, está en la página 51 de la edición de esto, ¿no? La figura del átopos. Dice, el ser amado es reconocido por el sujeto amoroso como átopos. Es decir, como inclasificable, de una originalidad incesantemente imprevisible, ¿no? Es átopos el otro, el que amo y que me fascina. No puedo clasificarlo, puesto que es precisamente el único, la imagen singular que ha venido milagrosamente a responder a la especificidad de mi deseo. Es la figura de mi verdad. No puedo ser tornado, tomado, ¿no?, fijado por ningún estereotipo. Entonces, precisando un poco, Paul lo que va a hacer a lo largo de todas estas intervenciones va a ir marcando este movimiento, ¿no?, esta búsqueda de atopía, de construcción de distancia, desmarque hasta toda fuente, ¿no?, coercitiva de poder. El problema, dice Pauls, es que la atopía, ¿no?, y ahí le utiliza una analogía con el cuerpo humano, es orgánica, es decir, con el tiempo se degrada, se descompone, ¿no? Llega un momento, dice Barr, que consigue lo que tanto desea, que es quedar solo. Y cuando queda solo, cuando logra, dice, ese aparato teórico que le permite, dentro de su pensamiento, estar solo, y él utiliza ejemplos como muy ilustrativos, por ejemplo, dice, ejemplos extremos o radicales de esa posición atópica es, por ejemplo, la escritura blanca o lo neutro, ¿no? Son como las figuras radicales de la atopía bartesiana, ¿no? El problema, dice Paul, es que ese paradigma necesita del otro paradigma para justamente sostenerse, ¿no? Es un paradigma que necesita contrarrestarse en una relación de oposición, porque al quedar solo se descompone, se degrada, ¿no? Y Paul va a decir que luego de ese Z, es decir, ya entrado en el camino ficcional que va a empezar con Barr por Barthes, se va a dar cuenta de este movimiento Barthes, ¿no? Como si fuera como una especie de, no revelación, pero es como un camino, callejón sin salida que él va a ir tomando. Y se va a dar cuenta que a medida que no puede estar solo en su pensamiento. Entonces hay que tomar otro camino. Y se va a decir Paul. El camino es el de la utopía, ¿no? Y aquí, bueno, las chicas lo definieron muy bien, qué es la utopía para Barr. Yo, por supuesto, voy un poco a recorrerlo según Paul, pero yo creo que es un concepto que todos manejamos muy bien acá, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo lo definieron las chicas, ¿no? Entonces, dice. Me quedó algo para leer. Decía, acá está clarísimo, dice, nació una voluntad de diferenciación, suerte de desvío o desaire gozoso, ¿no? Tiene un primer momento exaltado de deslumbramiento heurístico, donde el camino nuevo que abre, ¿no?, esto que decía, lo neutro, la escritura blanca, el vacío, la ausencia, ¿no?, brilla y eclipsa, ¿no?, todo lo anterior, ¿no?, el pardo positivo que él siempre quería contar. Él llega a lo que quería lograr, pero dice, el problema de la utopía es que una vez alejado, desprendido, distanciado de todo paradigma, no puede sobrevivir, ¿no? Se degrada, dice Paul, como un órgano, demostrando hasta qué punto eso que intenta desbaratar resulta necesario, ¿no?, para que su punto de contraste perviva, ¿no? Entonces,
Hay que pasar, dice, pues, a otra cosa, ¿no? Enlazar aún más el nudo, dice Paul, el nudo entre lo erótico y lo teórico, ¿no? Y pasar de la atopía a la utopía. Dice, lo que advierte Paul es una necesidad de encontrarle la vuelta al hecho de quedar siempre fuera del lugar. Como si Barr se diera cuenta de que no puede estar siempre fuera del lugar y que ese fuera del lugar siempre depende de justamente ese lugar en el cual se encontraba. Es decir, todas aquellas formaciones del imaginario que antes, va a decir Paul, eclipsadas en el despotismo de lo simbólico, esas formaciones del imaginario, así que solo tenían derecho a alienar, ¿no? A ilusionar, a consolar, ¿no? Van ahora a tener el derecho de abrigar, amparar, recoger a Pauls, a Barthes, perdón, ¿no? Dice, Barthes va a empezar a migrar todas las cuestiones que él antes denostaba e intentaba de justamente desmarcarse, va a ser una migración, ¿no? Como una vuelta hacia sus propios pensamientos. Dice, va a ir del signo al teatro, del código a la intersubjetividad, de la lógica del sentido al de la existencia. Pero también, ¿no? y acá yo lo subrayé, también va a ir del goce, porque sin duda el fuera de lugar es una búsqueda, en la medida en que nosotros entendemos por goce, pero es una búsqueda del goce al placer, ¿no? Como si el último Barthes va a ir de lleno a abrazar el placer, ¿no? Del hermetismo como valor subversivo, ¿no? Ese primer Barthes subversivo, ¿no? Del sentido de denunciar, ¿no? Acuérdense de las mitologías, ¿no? A cierta ética de la legibilidad, ¿no? Por eso yo digo siempre, Paul va a decir que es el Barthes más ficcional, en la medida en que es el Barthes que se vuelve más legible. Va a ir de asociabilidad perversa, ¿no? A la comunión regular, ¿no? De la voluntad atópica, al fin y al cabo, resumiendo, ¿no? Al deseo de fabular un mundo posible, ¿no? Y acá ingresa la utopía en su mejor sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mundo posible o el mundo feliz de Barthes? Del último Barthes. Bueno, hay varios, ¿no? El primero, va a decir Paul, es el sanatorio. Es como el primer mundo posible que él imaginó realmente feliz. El sanatorio en donde él, bueno, muchos saben, él estuvo internado, tuberculoso, que es como el estadio previo a la escritura, ¿no? Del grado cero, como ese estado de justamente estar... Bueno, el que estuvo internado lo vas a ver, ¿no? Es como un mundo feliz en el que te atienden, ¿no? Lo único que tenés que hacer es escribir y leer, bueno, es un estado de feto hermoso, ¿no? Después va a decir otro mundo posible o feliz, ¿no? Es el falansterío de Fourier, ¿no? Tuve que googlear, por supuesto, qué es el falansterío, qué es Fourier, esas cuestiones que se me escapan, ¿no? Es una especie de, dice Paul, de una comuna cerrada, autorregulada, ¿no? En el que se puede pensar un tipo de comunidad. Después, a este mundo feliz médico, a este mundo feliz social, hay un mundo feliz pedagógico, que es el seminario, ¿no? Y acá queda clarísimo, bueno, que es algo que yo creo que en el fondo es Alberto quiere poner en práctica en sus últimos años, que es la lógica de volver el seminario un mundo feliz, ¿no? ¿Qué es lo de? El momento en el que el saber deja de transmitirse, de convertirse en una, justamente en una cuestión de jerarquías, y de lo que se trata es de construir comunitariamente un saber, ¿no? Y de compartir, ¿no? Es un poco, ¿no? El mundo feliz de los recorridores. Y que por eso tanto Barthes se puso a dar seminarios en el último tiempo, ¿no? O sea, en 72-74, 74-76, 76-78, son los últimos seminarios en el que él pensaba una comunidad feliz a partir del seminario, y que, esto yo no lo sabía, el seminario de cómo vivir juntos empieza, es posible que lo hayan dicho las chicas, pero quizás se me escape,
Empieza porque él escucha la conversación de los problemas de convivencia de dos alumnos en una pensión. Eso es genial, ¿no? Él empieza a imaginar cómo vivir juntos, en este mundo, ¿no?, de mierda, cómo vivir juntos a partir de los problemas de convivencia de sus... Esto lo aclara y lo cuenta muy bien en su prefacio, ¿no? Después está la sociedad de amigos, ¿no?, que es el coloquio que ya varios de ustedes han comentado, incluso Nico ha traducido, que hay una cita de él sobre la amistad. Es, bueno, yo de acá, lo estoy parafraseando, ¿no? Yo de acá lo que me llevo no es tanto el recorrido de mi obra o la sistematización de mi obra, sino que lo que me llevo me llevo amigos, ¿no? En un momento muy, muy emotivo de Barthes. Si no recuerdo, acá sí se me pierde, no sé si se le había muerto la madre ya o se le iba a morir enseguida. Ahí ya no recuerdo, pero está como muy cerca de ahí. Ocurre en el mismo año, si no recuerdo. Eso por un lado, ¿no? La sociedad de amigos como función utópica. También está, por supuesto, el monte Athos, ¿no?, que ya lo trabajaron muy bien las chicas, ¿no?, que es el monte, el conjunto de 30 monasterios, de una vida biorrítmica, autorregulada, autónoma, donde cada uno lleva su ritmo, ¿no? Ese es el mundo feliz de todos. Y a su vez, agrego yo, acá sí, no lo agrega Paul, porque el prefacio de Paul se publica en 2003, y la preparación de la novena se publica en 2005. Y es algo que agrega Beatriz Arlo, que la nombro, que es la ficción. Tampoco es muy difícil pensar la novela como un mundo feliz de Barthes, ¿no? Porque todo tiende a llevar a que el horizonte proyectivo, el horizonte utópico de Barthes es sin duda la novela, ¿no? Convertirse en novelista, de ahí su histeria y de ahí sus ribetes por lograrlo, ¿no? Entonces, una de las formas utópicas del mundo posible y felices, ¿no?, además de toda la que nombré, es la novela, ¿no? La novela como lugar para vivir, ¿no? Acá me remito a una cita de Sarlo, que es el prólogo. Dice: la preparación de la novela es un texto utópico en el sentido más fuerte. No se trata simplemente de los prolegómenos para una novela futura, sino sobre todo de una novela que no tiene ningún lugar en la literatura contemporánea, ¿no?, como si lo tuvieran Flaubert y Proust, los guías virgilianos que sostienen a Barthes durante las reuniones cuyos apuntes se publican. Entonces, y acá sí vamos a pegar una vuelta, ¿no? ¿Qué supone pensar la novela como utopía, ¿no? Barthes nunca, pues, se sabe, ¿no?, por supuesto, nunca escribió una novela, pero sí la preparó. Eso es un gesto muy, muy, muy único. Hacer un seminario sobre preparación de una novela. Pero antes de esta preparación de la novela hay marcas. Marcas y gestos y categorías y comportamientos teóricos que permiten trazar un punto de partida y como una especie de recorrido, trayecto, ¿no?, o derrotero, que llevan a Barthes a la ficción, ¿no? Y el primero es, ¿no?, acá es el bar por Barthes, ¿no? Sí. Ven, si me papilaron las cosas. Acá está, ¿no? Bien. Bueno, yo parto del supuesto que es un texto hiperconocido, hiperleído por todos nosotros, pero y que mucha presentación del texto Barthes por Barthes no merita, pero de todos modos parto de una afirmación de Paul que es como, no sé, quiero el comentario de Alberto, como que a mí me parece como hiper exagerada, pero muy efectiva, muy eficiente. Bueno, así es, pues, ¿no? Dice: con el Barthes por Barthes, Barthes consigue la consagración como escritor. El derecho a pertenecer al campo de la literatura secas, en pie de igualdad como con cualquier poeta o escritor de ficciones. Privilegio del que ningún colega contemporáneo estaba en condiciones de jactarse. Es un pasaje maravilloso. O sea, tranquiliza mucho esta hipótesis y
yo adhiero completamente, de que Barthes consigue su consagración como escritor. Quizás acá, leído rápidamente, no se entiende, pero en un momento Paul es como que diferencia entre Barthes escritor y Barthes novelista. Como que el pasaje que quiere marcar Paul es el Barthes teórico y Barthes crítico al Barthes escritor, ¿no? Como si fueran dimensiones y mundos diferentes. Bien. Entonces, eso por un lado. Y acá lo que va a hacer Paul es todas las cuestiones que primero leyó como marcas de la topía, ¿no? El zigzagueo, el desvío, las desmarcas. Claro, que yo no las ejemplifico. Si quieren las ejemplifico, están acá, él las nombra muy bien. Dice, sí, lo voy a ejemplificar si lo ponemos en contexto. Dice, ejemplifico las marcas de Paul de esta histeria astuta de salirse de la lógica de poder o de lo que está haciendo. Dice, en el Michelet escribe, Barthes escribe historia con mayúscula como pagando tributo a una disciplina de la que lo ignora casi todo, pero apenas el lector se distrae, usa el mismo procedimiento para upgradear cosas como el humor, la frescura o lo humo, todo con mayúscula. En las mitologías adopta el tono y el gesto de la denuncia, es decir, desenmascarar como construcciones ideológicas las evidencias naturales de la cultura peñaburguesa, pero no puede evitar fascinarse con el plástico, materia prima de la cultura de masas, donde detecta el milagro y misterio de una sustancia insustancial, ¿no? En el célebre análisis estructural del relato, Barthes no tiene problemas en asumirse como pedagogo sobrecalificado del estructuralismo, pero mientras baraja modelos, funciones y unidades con concienzuda soltura, se da el lujo también de deslizar epigramas teóricos líricos como el relato es la lengua del destino, o aventurar que es en el mismo momento cuando el niño inventa a la vez la frase del relato de Levi. En el sistema de la moda, sigue, su ejercicio de análisis de la moda escrita se propone fabricar un sistema. Máxima ambición de la época, pero no hay página donde dé a entender que su verdadero deseo, deseo de Amateo, dice, condición bartesiana por excelencia, es un deseo de Vitrolas. Entonces, dice, ahí, en la sutileza de esos desvíos respecto a los modus operandi de la sociología, el marxismo, la lingüística, el psicoanálisis, siempre al borde del abuso, el desaire o el anacronismo, lo que lee Barthes en Paul es un estilo. Un estilo, un desvío, un desmarque propio de un escritor, pero también es un marca de un impostor. Y acá sí es, acá sí es un marca bien del de modo en que Paul se lee a Barthes. Lo lee como un impostor. Y dice, la gran impostura del Barthes post-Barthes va a ser justamente poner en escena ese yo, o poner en escena la instancia de la enunciación, que es ese yo autobiográfico, que no es el yo de Barthes, sino que, como saben, es una construcción, ¿no? Dice, el crítico pasa del lado de la imaginación literaria por medio de un yo que antes que entenderse como un sujeto debe leerse como un marco, como una condición de posibilidad, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer justamente es remitirnos a la gran frase que inaugura, que Paul siempre la lee como máximo, ¿no? Es la gran frase que inaugura el vapor, que es todo esto debe ser leído como dicho por un personaje nuevo, ¿no? Bien. Entonces, sí. Entonces, todo lo que dice Barthes en el Roland Barthes Bobard es real. Y sin embargo, no está anunciado por alguien real, sino por ahí, por un personaje, ¿no? Y él pone a funcionar una categoría, ¿no? Que es la del biografema. Es una categoría que
a contrapelo de lo que yo creía, ¿no? Que siempre la busqué con mucho ahínco, no aparece en Programa Programar. Como que a mí siempre la universidad se me la enseñó siempre juntas, ¿no? Como que el grafema era parte de Roland Barthes, pero no es una teoría que está iniciada ahí, sino un texto anterior del 71 que es Sade de Fourier Loyola, ¿no? Y ahí la describe muy bien, dice, confiesa, dice, si yo fuera escritor y muerto, ¿cómo me gustaría que mi vida se redujese gracias a un biógrafo amistoso y sin prejuicios, a unos detalles, a unos gustos, a algunas inflexiones? Podríamos decir biografemas, ¿no? Marca de distinción y movilidad que podrían viajar libres a cualquier destino y llegar, como los átomos a epicúreos, a cualquier cuerpo futuro, ¿no? Entonces, como primera gran marca, ¿no? Precisando, como primera gran marca ficcional del Barthes escritor, Wolf va a leer que se encuentra en la categoría biografema, ¿no? Esta cuestión de construirse a partir del fragmento partes de una vida, ¿no? Que es, básicamente es como la solución autobiográfica de novelarse, o cómo narrar, ¿no? Y cómo sortear una demanda editorial. Primer paréntesis. Esta categoría de biografema va a ser muy operativa y muy útil para muy usada, ¿no? Esa es la palabra, en la obra de Wolf. Primero va a escribir este texto que se llama La vida descalzo, ¿no? Si lo ven, seguramente muchos lo conocen. Es un híbrido, es un texto mitad de ensayo, mitad biografía, mitad narrativa, ¿no? Que le debe muchísimo a esta concepción, a esta categoría de biografema, ¿no? Es la categoría que le permite a Wolf novelarse, ¿no? Y él va a poner todo el tiempo funciona esa idea, ¿no? Él va a partir de un marco, de una imagen, por lo general siempre es una imagen de su infancia, ¿no? Que por otra parte es la gran intromisión biográfica en el barco Barthes, que es la imagen, con fotos de él, ¿no? Va a partir de esa imagen para narrar algo de su vida, es decir, de la imagen a la narración, y de la narración hacia el concepto, ¿no? Como si fuera un tren, como un recurso en donde pasa de lo imaginario hacia lo simbólico, hacia lo teórico, ¿no? Pasa de la imagen a la narración al concepto, ¿no? Y esto atraviesa toda la vida descalzo, como si Barthes fuera el gran arquitecto de su escritura, como si alguien que le permitiría pensar de ese modo. Eso por un lado, ¿no? Después, si queda tiempo, vamos a volver, ¿no? Vamos a volver por el lado del anacronismo, a la vida descalza. Después, otro que ayuda mucho a edificar formalmente el bar por bar es Trance, ¿no? Trance, o sea, si los tienen los dos a mano, pónganlos juntos y ábranlos, así como en especie secundaria, ábranlos a la vez y van a encontrar que la estructura es exactamente casi la misma. Es la estructura de un glosario, ¿no? A partir del fragmento, de la breve definición, del pasaje, Wolf permite justamente construir categorías de como lector, ¿no? Y en los dos textos, ¿no? De Trance y La vida descalzo, Wolf va a hacer lo mismo que Barthes, va a construir como personajes de sí mismo, ¿no? Entonces, aparece por un lado, en Vida Descalzo aparece el niño, autista, bibliófilo, de clase media ilustrada, en el que lee en la playa Cortázar. La escena final es muy, muy gráfica en ese sentido, él tiene anginas, se enferma, y lo que hace es justamente evadirse, ¿no? en un pasaje hermoso, evadirse, como lo va a hacer Proust, por medio de la lectura, ¿no? En Trance también construye el personaje como el Pauls joven ajedrecista que quiere devenir crítico como los comentadores de ajedrez, ¿no? Después el Pauls amante adulto que se va a la playa
a tener experiencias amorosas como él veía en las películas, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Bien. Ese es el primer texto en donde Paul ve como una marca ficcional de Barthes. El otro es fragmento de un discurso amoroso, ¿no? Yendo como al hueso, lo que Paul ve en el fragmento de un discurso amoroso es toda la condición proyectiva de ese libro, ¿no? Y a eso le adjudica su éxito o su condición de bestseller, ¿no? De cómo un texto puede ser tan... puede generar hasta tal punto, tal grado de proyección, quiero decir, ¿no? Sí. Dice Barthes, ¿no? Acá Paul cita Barthes. Uno puede proyectarse no a la par de una situación amorosa, sino a partir de una situación que es la situación amorosa, ¿no? Que es, no a partir de la... De algo general, sino que él, uno se puede volver carne en el texto, ¿no? Dice así. Desechando cualquier pretensión de cientificidad, ¿no? Decide asumir él mismo el lugar de enunciación del discurso amoroso, ¿no? Que es el momento en el que... Bueno, creo que Eric Martí lo dice, que es que el fragmento del discurso amoroso se puede leer como la novela de Barthes, como la novela que no escribió, ¿no? Como si fuera una especie de compensación, o sea, recurso supletorio, pero como se permite leer en esos términos, ¿no? Entonces, lo que hace Barthes ahí, dice Paul, es fabricar, simular un discurso que es el discurso de un sujeto enamorado, ¿no? Es alguien que está solo, que porque está solo se dedica justamente a hablar de ese amor, ¿no? Pero la categoría que en donde él lee más la inflexión o la modulación inflexional, es la categoría de escena, ¿no? De cómo Barthes construye a partir de esta categoría, que es, dice, está a mitad de camino entre la entrada en diario íntimo y el apunte narrativo y el embrión, ¿no? De una situación teatral, ¿no? Que Barthes va a poner a funcionar, ¿no? Con estas figuras. A partir de estas figuras, Paul va a escribir una novela, bueno, una novela que muchos conocen, que es El pasado. El pasado está completamente atravesado por las figuras del discurso amor-pasión de fragmentos, porque Paul la utiliza como figuras energéticas, como esas figuras energéticas, como punto de partida, motor de la ficción, como momentos en el que... sí, la ficción puede, justamente puede desenvolverse, ¿no? Buscando como la gran figura, porque hay muchas, buscando como la gran figura que puede definir, resumir la concepción amorosa de Paul en el pasado, es la figura de la unión, ¿no? La figura de la unión total, ¿no? Que está en el... Es muy posible que la conozcan, dice. Que está en la página 283, el fragmento que es, bueno, es el sueño de una unión total con el ser amado, ¿no? Dice Barthes, sueño de la unión total. Todo el mundo dice que ese sueño es imposible, sin embargo insiste. No renuncio a él, ¿no? Sobre los monumentos de Atenas, en lugar de la heroización del muerto, escenas de adiós, donde uno de los esposos se despide del otro, mano con mano, al término de un contrato, que solo una tercera fuerza viene a romper. Así pues, es el duelo de lo que surge de la expresión, ¿no? Ya no soy yo sin ti. Esta escena de pensar al otro como forma inseparable del uno, ¿no? Entre los dos forman un uno, es la concepción de amor-pasión que va a llevar a cabo un personaje de Sofía en el pasado, ¿no? En donde el amor va a ser traducido como religión, ¿no? Donde el sujeto amado se convierte en aquel sujeto al cual uno tiene que adorar y venerar, ¿no? Pero sobre todo al cual no puedes no puedes cindirse, ¿no? Bueno, hoy en términos lo diríamos un amor enteramente tóxico, pero bueno, es una forma muy simplista de hablarlo,
Creo que quedémonos con el amor pasión, con el sueño de la unión total. Bien. Cierro paréntesis. Y bueno, el tercer caso en el que sí, ya el sí, doméstica, y voy haciendo videos. Ah. No sé si está hablando, se me interrumpió. El tercer caso, que lo tengo por acá. Es el de Noche de París, ¿no? Que es el texto póstumo de Barthes, ¿no? Que fue recogido luego en Incidentes, ¿no? Que, como le decía, fue introducido acá, en cómo se escribió un diario íntimo. Lo que señala Pauls es que Noche de París fue escrito casi inmediatamente después de la escritura de un texto que él, si no recuerdo, es el último que él se le entrega a Telkel, que es de liberación. ¿No? No sé cómo es la traducción literal, pero acá Alberto seguramente es un texto que lo hiperconoce. En donde Barthes lo que hace es definir o poner en cuestión si escribir un diario o no. ¿No? Entonces, dice Paul, lo que va a hacer Barthes es como ponerse todo el tiempo motivos, no excusas, motivos para no escribir un diario, ¿no? Va a decir que, les leo, ¿no? Es un texto muy cortito, las objeciones se multiplican. Un diario, dice Barthes, es menos un libro que un álbum cuyas partes son indiscriminadamente suprimibles. Un poco a la manera de Groucho y Chico Marx, que mientras leen van arrancando cada cláusula del contrato que deberían vincularlos. Un diario no responde a ninguna misión, es completamente innecesario, es una confortable manía de escritura, y reúne además todos los vicios de la inautenticidad. ¿No? Es pura simulación, dice ahora. Y sin embargo, aclara Paul, dice, hay un solo argumento a favor del género, ¿no? Solitario pero indestructible, que es verosímilmente el que decidió Barthes, ¿no?, a dirimir el litigio por otra parte, es decir, escribiendo Noche de París, que es como el único que se agarra, bueno, sí, voy a escribir el diario porque tiene este rasgo. Dice. Ese argumento sostiene que la inseguridad radical del diario íntimo, ¿qué sería la inseguridad radical del diario íntimo? Sería su profunda calidad de gratuidad, ¿no? Dice, la imposibilidad para el escritor de decidir si hay razón válida para escribir las ofrendas del día, ¿no?, pone al género del lado del texto pleno, es decir, de la literatura, de la que retoma, ¿no?, el tormento es esencial. La literatura carece de pruebas. Es decir, la literatura es justamente ese discurso, o ese, ahora podemos decir, ese mundo feliz, en el que no tiene que dar cuentas a nadie de por qué está escrito. Porque es el único terreno, ¿no?, en el que no hay una motivación motivadora, ¿no? Justamente es la gratuidad, es su baja funcionalidad constitutiva lo que le permite ser literatura, ¿no? Y en ese sentido, Paul va a decir, es el momento ficcional en el que, a partir de eso, Barthes se pone a escribir. Y él empieza como nosotros podríamos leer, ¿no?, el diario de Pilde, ¿no? Dice, es un texto, es un diario súper aplicado, hipercorregido, no hay ninguna mancha, ningún estado de borramiento, de imprecisión, es un texto revisitado, ¿no? Usa la palabra aplicado, dice. El aire hiperrecogido de la prosa, su carácter acabado, la responsable gravedad con la que aparece hacerse cargo de las convenciones del género, ¿no?, es, dice Pauls, es el modo en el que Barthes entra estilísticamente, creativamente, ficcionalmente al diario íntimo, ¿no?, entendiéndolo como género literario. Bien. Entonces,
Y acá yo me quiero detener, porque es lo que me permite hacer un puente con el anacronismo, que es como el momento en el que quiero llegar, ¿no? No sé si, sí, yo creo que muchos de ustedes habrán leído La Noche de París, un texto con 20 páginas, en donde hay pasajes ya célebres, en donde Barthes se fastidia porque le encajan a un vanguardista de época para reseñar, y él todo el tiempo está como renegando, ese que no sé quién es, seguramente quizás Alberto Sá, está como renegando, no quiero reseñarlo, no quiero reseñarlo, y se pone a leer las memorias de ultratumba, ¿no? De hecho, la gran escena de que es como la gran escena de Noche de París, en donde él va a buscar un chongo. Un chongo es la palabra que aparece acá, ¿no? Chongo, que es la traducción. Va a buscarlo, tiene la efervescencia. Porque lo que hace Pauls es marcar como tres etapas de la Noche de París. Primero, como la efervescencia, la felicidad de salirse del deber. Terminé de trabajar, se terminó el día, la noche es mía. Y salgo a buscar. Totalmente extasiado, lleno de frenesí. Pero después entra en la fase del miedo, fase netamente bartesiana, que es, estoy solo, me pueden pasar cosas, me pueden rebotar, me pueden rechazar, voy a buscar al chongo, pago, ¿no? Pero después el momento de la depresión, de la melancolía, de estar solo. Dice, recibo lo que tengo, ¿no? La satisfacción, a veces ni lo recibe, hay un momento en el que hay un chongo que lo estafa, ¿no? Le dice, ya vuelvo, porque llegan a un hotel, a un telo, y el telo estaba totalmente ocupado, y dice, bueno, volvemos en un rato, no, bueno, pero yo te pago ahora. Y le paga, y después no vuelve, entonces como Bart dice, no me siento estafado, porque lo único que yo quería era su compañía, ¿no? Bueno, ese estado de la depresión, él llega a su casa, abre el libro, y se pone a leer, y es el momento en el que se siente bien, ¿no? Entonces, y acá vuelvo a cómo vivir juntos. ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué en Noche de París llega a sentirse bien? ¿Qué es el peor daño? Sin duda es el peor daño en su vida. Se le murió la madre, está completamente solo, está hastiado de toda su teoría. Y sin embargo llega como una especie de vida paréntesis a la noche. Entonces va a decir Paul que el único modo posible de pegar el salto de la atopía a la utopía, sí, pegar el salto del mundo no posible al mundo posible, al mundo feliz, es cancelando el propio presente. Ese es el precio que tiene que pagar Barthes para llegar a ese mundo feliz. Porque en el presente no están las herramientas, no están esos recursos que a Barthes lo pueden hacer feliz, ¿no? O, dicho de otro modo, no están las herramientas para que él pueda construir esa utopía, que fueron las utopías que nombramos, ¿no? El Monte Athos, ¿no? Bueno, y empezamos a nombrar ahora los anacronismos. El mundo feliz del Monte Athos es volver al siglo X, ¿no? El mundo feliz del acá yo, sí. El mundo feliz del fragmento de curso amoroso es volver a Goethe. Es en el medio, en el calor de los 70, hablar del amor cuando lo simbólico impera en los 70, ¿no? Son todas cuestiones que ya los hablamos, ¿no? De cómo en el calor de la Francia agitada por lo simbólico, sobre todo por la agitación política, él se pone a hablar del amor, ¿no? O de cómo en el bar por Barthes, él vuelve a la infancia. Y vuelve a través de la imagen, vuelve a través del imaginario, ¿no? Dice, ese es el precio que tiene que pagar Barthes para llegar a su mundo feliz, ¿no? Suspender el presente, cancelar la cronología, abrirse el paso del anacronismo, ¿no? Y acá hay una escena que es muy, muy, lo dice, hay muchos fragmentos de Paul que todo el tiempo construyen a un Barthes anacrónico. De hecho, no debe haber en los 8 textos que nombré en donde la palabra anacronismo no aparece, ¿no? Entonces, lo nombro. Leo porque está tan bien escrito que lo leo, dice.
Dice, a partir del Bart por Bart, todo el trabajo bartesiano no se pone bajo el ala de la imagen y lo imaginario, perdón, se pone bajo el ala de la imagen y lo imaginario, ¿no? La cámara lúcida, sencillazo sobre la fotografía, está dedicado al imaginario de Sartre, como si la escritura, tras haber extenuado el reino del significante, volviera a abismarse con un gozo nuevo, una alegría nueva, ahí está, ¿no? Un gozo nuevo, una alegría nueva, en los juegos de la identidad y la apariencia, de reconocimiento y desconocimiento que la teoría de los años 60 y 70 habían confinado al estadio del espejo y la comedia. Aquí, como lo hará también en fragmento de un discurso amoroso con el problema de lo sentimental, Barthes no tiene miedo de ser anacrónico. Elige el anacronismo, más bien, y lo elige por su excentricidad, su desubicación, su potencia disruptiva, su capacidad para fisurar una cultura de la época que ha vuelto demasiado consensual, demasiado homogénea incluso en su radicalidad. Hablar del amor cuando la época llama a liberar y hacer proliferar las sexualidades, volver sobre la imagen y lo imaginario cuando la época solo tiene oídos para las voces de lo simbólico. Barthes se ríe suavemente de sí cuando se autorretrata como un sujeto de modé, ¿no? Hay un fragmento en Barthes por Barthes en donde él se describe como pasado de moda, ¿no? Dice, toca el piano, pinta acuarelas, pasatiempos típicos, dice, de una jovencita burguesa, venera a Charles Pansera, lea a Charles Brandt. Dice, en Incidentes, su libro póstumo, ¿no? Que es el diario que estamos leyendo recién, cuenta que una noche antes de dormir lee una página de Número de Ultratumba y piensa con algún peor, y si los modernos se equivocaron y si no tuvieran talento, ¿no? Entonces, un poco yendo a lo que me interesa como señalar aquí. Barthes vuelve al anacronismo o utiliza el anacronismo como recurso para construir su mundo feliz. ¿Por qué es el anacronismo aquello que le permite construir, forjar, componer e inventar su contemporaneidad? ¿No? Y esa es la gran enseñanza de Barthes hacia Pauls. Ese es el Barthes que Pauls todo el tiempo va a retraer, ¿no? Es el concepto, la noción, la acepción que Barthes le da a la contemporaneidad, ¿no? Aquello que Pauls más va a extrapolar para su teoría, pero sobre todo para su pensamiento y su ética como escritor, ¿no? Porque si por un lado tenemos un Pauls que recicla las categorías teóricas como la escena amorosa en el pasado o el biografema en la vida de Escalzo Trance, tenemos, y sobre todo tenemos, y eso es logrado, lo señalo incluso con un subrayado, tenemos a una ética bartesiana en Pauls, que es la ética del anacronismo. Entonces, ¿qué es la posibilidad de poder construir y forjar su propia contemporaneidad, ¿no? De hecho, Pauls va a decir lo mismo sobre Borges y sobre Puig, ¿no? Y no es casual que lo diga sobre los otros dos autores sobre el que él más señaló, ¿no? Dice, Borges, al cambiar sus fechas, 1899 por 1900, lo que hace es querer construir su propia contemporaneidad para inscribirse como escritor argentino, ¿no? En el tiempo que él quiere, ¿no? En el caso de Puig, dice, escribiendo El beso de la mujer araña, lo que va a hacer Puig va a construir la propia contemporaneidad para que esa novela sea posible. Es decir, las condiciones de posibilidad de la contemporaneidad de la novela, ¿no? De hecho, hay como una introducción a una edición crítica del beso de la mujer araña en el que él escribe la introducción que se llama Inventar la contemporaneidad, ¿no? Y habla sobre Puig. Entonces, yendo al hueso, ¿por qué Pauls querría inventar su propia contemporaneidad? ¿O por qué, por qué Pauls lee así Barthes, ¿no? Y acá me voy al principio de la exposición, que es la aclaración de por qué un escritor argentino rehúsa tanto una teoría francesa. Porque es en la teoría y no en ningún otro lado, es en el modo literario en el que es utilizado Barthes,
en el que él se construye una categoría que le permite, por un lado, un modo de posicionarse ante la historia, ¿no? Porque si, así como Barthes se sitúa ante el histórico, desmarcándose, sustrayéndose, justamente derivándose de la historia con mayúsculas, Pauls constantemente, desde el pudor de pornógrafo hasta incluso las historias del pelo, el llanto y el dinero, va a generar una política de sustracción ante la historia, ¿no? Entonces es un modo anacrónico de situarse ante la historia, eso por un lado. Después, esa contemporaneidad que se inventa Barthes para ser feliz, Pauls la utiliza para situarse como escritor argentino, ¿no? Pauls dice, necesita inventar su contemporaneidad para situarse, ¿no?, en la contemporaneidad, que es en los 80 y los 90. Sus dos primeras novelas, ¿no?, es El pudor del pornógrafo y El coloquio, construyen una lengua totalmente exiliada de su tiempo y de sus propios preceptos de los 80, que imperaban justamente un imperativo memorialista, es un imperativo realista, es un imperativo que, bueno, coqueteando con los imperativos de Babel, él todo el tiempo va a estar sustrayéndose. Y a su vez, le permite construir la contemporaneidad ya narrada en el interior de sus propias ficciones, ¿no? ¿Cómo descomponer el tiempo en su propia ficción? ¿No? De cómo la ficción, ¿no?, en el nivel diegético, puede justamente descomponer la cronología, ¿no? Y ese es el Barthes de Pauls, ¿no? Ese es el de algún modo el que le permite, con el que se queda, ¿no? El Barthes ético, ¿no?, el Barthes más moral, pero sobre todo el Barthes más ficcional. Bueno, y con esto podría seguir, pero me cansé. O sea, podría seguir hablando de Paul, pero un poco no sé si quiero seguir. No sé si debo. Entonces, podés hacer lo que quieras. Lo que pasa es que si estás cansado, sí, porque no hubo interrupciones. Me parece que las otras veces íbamos como interrumpiendo más. Así que por ahí, si estás cansado, está bien, charlamos. Qué sé yo, aparecieron montones de cosas. Yo no. Lo único que podría hacer es ampliar y precisar cuestiones que ya dije, entonces, no. Así que sí, hablo completamente el micrófono. Si es que alguien quiere preguntar. ¿Alguien que tenga ganas de arrancar? Para no ser siempre yo también estoy hinchado las bolas de ser como una especie del comentador oficial de todos. Sí, no sé si fui demasiado rápido, pero... No. Va, qué sé yo, fuiste a un ritmo que se podía seguir muy bien. Bien. No, no sé, por lo menos para mí, qué sé yo. Me parece que a esta altura de la conversación colectiva que venimos manteniendo, creería que para todos, porque iban apareciendo muchas cosas sobre las que venimos charlando, ¿no? Sí. Bueno, voy a tener que empezar yo. Qué manga de pelotudos, Dios mío. Como diría Barthes en su seminario, qué manga de pelotudo. Bueno, me parece que real, qué sé yo. Yo lo que pasa es que estoy de acuerdo en todo, por eso también me resulta difícil intervenir de una manera que tenga algún interés. Digamos, como soy contemporáneo exacto de todo lo que fue haciendo Pauls, y lo fui leyendo todo, y lo conozco, y siempre me pareció una cosa que dice Chitarroni en un ensayo corto sobre Pauls, ¿no?, como que es el auténtico bartesiano argentino, lo cual me parece que es cierto, ¿no? A veces, para mi gusto, hasta la identificación. Me pasó con Trance, que me gustó, pero
me parecía demasiado pegado a Barthes por Barthes. Como, no sé, por ejemplo, el recurso a la tercera persona, vos podés decir, o sea, leyéndolo bartesianamente, ¿no? En el sentido de morales de la forma, el recurso a la tercera persona como moral de la forma, como un procedimiento dentro de una moral de la forma ensayística. Pues sí, bueno, cuando Barthes lo practica en Barthes por Barthes, situándose desde esta afirmación, que a mí me parece que es bastante de impostor, bueno, todo esto debe ser leído como un personaje de novela, pero bueno, está realizando un experimento que sé yo, que tiene el alcance que tiene. Cuando Barthes repite el gesto, ya está usando un procedimiento convencional bartesiano, y eso no puede, o sea, quiero decir, eso no depende, no es un juicio moral, es un recurso que, la escritura autobiográfica en tercera persona es un recurso no solo de Barthes, quiero decir, es uno de los modos de escribir lo autobiográfico, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo que lo usa Kosarinsky también bien y lo argumenta. Bueno, la necesidad de usar la tercera persona para hablar de uno mismo, lo que ese distanciamiento produce en términos estéticos. Pero claro, en el caso de Pauls, a mí me remitió cuando lo empecé a leer, al mismo tiempo que me gustaba, decía, pero es muy bartesiano, lo cual no tiene nada de malo, insisto, pero le cae como algo, no sé. Pero bueno, me parece que lo que dice Chitarroni, por supuesto que es cierto. No, el punto de encuentro, me parece que el más productivo es a donde vos lo llevás, que es a la cuestión ética, como si, entre otras cosas, ¿no? Lo que, digo, entre muchas cosas, lo que ha ido aprendiendo Pauls de Barthes a partir de un momento, yo me imagino, como de encantamiento muy, muy juvenil, porque la reseña esa la escribe cuando tenía 21 años, o 20, no sé, es muy precoz. Sí, y es algo que yo no incluí en la exposición, que venía imaginando la semana, que era imaginar la escena en la que Pauls lee por primera vez. Porque nunca lo aclara, nunca aclara quién es el maestro que le lleva a Barthes, ¿no? Obviamente nosotros tenemos como herramientas para un poco deducirlo. Podemos pensar que claramente puede ser la universidad, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras. Puede ser incluso el autodidactismo, el tipo leyendo en francés, a los 15 años ya leía perfectamente francés. Puede ser la Universidad de las Catacumbas, qué sé yo, le enseñaba incluso regulado por Ludmer, ahí todos los miércoles de 7 a 9 de la noche se juntaban y leían teóricos. Pero yo tengo como la fascinación de imaginarme a Panesi en la secundaria traficándole el libro, porque sabiendo que él era un bartesiano ya de neto, porque hay escenas en trance en donde Panesi le trafica libros, ¿no? Y yo como que me quedo con esa escena, ¿no? Que uno de esos libros que le traficó puede ser ese Z recién publicado, así recién salido del horno, tomá, léelo vos, que sos el lector modelo. Y bueno, me quedé con eso. Y en relación a la experimentación o al recurso ya bartesiano en trance, algo que no dije, que es que tanto el Barthes por Barthes y la primera vez que Pauls utiliza su yo o le da lugar al autobiográfico en su literatura, que es con Wasabi, en el 94, los dos textos nacen de una iniciativa editorial, de una demanda externa, ¿no? Si los dos resuelven no llamarlos imposición, sino una cláusula de contrato por la vía de la experiencia, ¿no? A Barthes se le exige, ¿no? Se le exige, si no recuerdo mal, que lea su propia obra y la vaya comentando. Pero él, no sé, acá sí corregime, Alberto, él creo que lleva al exceso esa cláusula, ¿no? Ya la cuestión de la cláusula de escribir su propia obra vivo, ¿no? Era ya un poco insólita.
Pero en Wasabi pasa lo mismo. La cláusula de Wasabi era, él es invitado a un, en donde también Chafe y Aira son invitados, que es una beca de escritura, es una estancia de escritura en Saint-Nazaire, no sé cómo se pronuncia, es un lugar de Francia. En Saint-Nazaire, sí. Saint-Nazaire, está. Era como un, sí, una estancia corta. Sí. Pero ahí lo curioso es que Paus no puede cumplir, no. No puede cumplir el contrato, que es escribir algo mientras está en Saint-Nazaire, ¿no? Por esta, claro, cosa que tiene él de que no puede escribir mientras viaja, ¿no? Sí. Entonces, el contrato era una mera mención al lugar. De hecho, Piglia, en el cuento, creo que se llama Reencuentro de San Nazareno, ¿no?, lo menciona como en la entrada, y se lo desquita. Chafe también, es como que está en el prólogo de uno de los cuentos de cinco, también, como que el nombre ya está. Pero Pauls, en exceso, hace una novela entera de la imposibilidad de escribir ese contrato. Entonces, es como que yo leía también una marca bartesiana en la medida en que, primero toma la vida de la experiencia, pero toma la vida de la experiencia de ninguna. Cuestión de justamente de esa intensidad, ¿no?, y esta cuestión de novelas, eso por otro. Y eso. Y otra cosa, ya que no me interrumpen, otra cosa que aclarar, que el Bars de Pauls nunca está solo. Siempre está pensado en pareja con Borges. Siempre, son un binomio inseparable, ¿no? Todo lo que dice Pauls de Bars lo dice de Borges. Por eso yo siempre digo que, bueno, no siempre digo, de que no hay un libro de Barthes sobre Paul porque nunca se lo pidieron. Estoy sin duda que el tipo se estaría corriendo escribiendo el libro. O sea, no hay una instancia editorial que se... Si no, lo hubiera escrito sin duda. Entonces, cuando hablo de una ética del anacronismo, una idea de inventar la propia contemporaneidad, ¿no?, este Barthes ético, también está metido Borges, está entrelazado, ¿no? Y en Trance, ya que estamos los de pares, tampoco Barthes está solo ahí, sino que también entra el último lector de Piglia. Siempre hay un argentino y un Barthes. Que es un texto que nombra bastante veces. Bueno, Piglia aparece mucho más que Barthes en el Trance, ¿no? Eso. Emiliano, yo tengo una duda más que, bueno, no sé, duda, comentario todo junto. Cuando vos hablas de la ética del anacronismo, Pauls, en relación a Barthes, siempre tengo un problema con ubicar a Barthes. Yo lo ubico más que como un anacrónico, como un intempestivo, ¿no?, en el sentido nietzscheano, en las consideraciones, digamos, un pensamiento que realmente impugna algo, ¿no?, porque va justamente a contrapelo de determinados ideales de la época. En el caso de Nietzsche, la modernidad. Y pienso que Barthes es más un intempestivo con un anacrónico, ¿no?, porque puede ser anacrónico pero no intempestivo y viceversa. Entonces, quería preguntarte por esto, ¿no?, ¿cómo lo considerás vos? Porque el anacronismo pareciera ser, bueno, un pensamiento que se sitúa en un periodo de tiempo que supuestamente no se corresponde con el propio, pero lo inactual y lo intempestivo tiene que ver con algo mucho más fuerte, ¿no?, con un posicionamiento que realmente va a martillazo, siguiendo con... Sí. No, es que está muy bien, es que está muy bien tu precisión, porque de hecho, efectivamente, si hay un anacronismo en Barthes, es un anacronismo, si quiere, nietzscheano, pensando, por supuesto, en las consideraciones intempestivas. Sí. Y por eso no tendrían que, es una cuestión terminológica y de precisión teórica, no tendrían que, por qué anacronismo e intempestivo, oponerse, sino justamente el anacronismo de Barthes es intempestivo. Quiero decir, hay diferentes formas de ser anacrónico, ¿no? Esto lo dejó muy claro en unas clases anteriores, el Alberto. Hay diferentes formas de usar el anacronismo, y acá sí me refiero al anacronismo en su sentido más corriente y más literal, ¿no?, que es la inserción de un tiempo en otro.
o si se quiere, la cancelación del propio pasado. Incluso, el anacronismo de Pauls nunca, muchas veces no es intempestivo, sino es estratégicamente presentista. Quiero decir, es un anacronismo que viaja al pasado para inscribirse de otra forma en el presente y tener la voluntad de transformarlo. Es decir, su voluntad de anacronismo es siempre intervenir en el presente. No es un anacronismo nostálgico, ¿no? No es un anacronismo pasatista o pretérito, en el sentido de que se interrumpe lo actual para quedarse eternamente en lo actual, sino que hay una búsqueda de actualidad, pero de forjar esa inactualidad desde otro ámbito, ¿no? Entonces habría como diferentes formas de modulaciones o inflexiones propias del anacronismo. Uno sería el anacronismo intempestivo de Barthes, sin duda. De hecho, si lo ponemos en términos cronológicos, ¿cómo vivir juntos? Se empieza a gestar, si no recuerdo, en el 77, ¿no? Sí. Y ahí aparece la cuestión de lo contemporáneo, de lo intempestivo, ¿no? Y después, después va a empezar a aparecer justamente el anacronismo más llevado a lo estético que el de Duberman, el anacronismo de Agamben y el anacronismo de ¿no? Pero ese es el bar del 77 que vuelve a Nietzsche, ¿no? Es el que empieza justamente a construir toda una otra forma de utilizar esa categoría que mucho tiempo fue como desprestigiada, denostada, considerada como un pecado, ¿no? Pero de todos modos, esto se me volvió como, o por lo menos eso creo hasta ahora, se me volvió claro como hace muy poco, ¿no? Que no siempre el anacronismo se usa de la misma forma. ¿Cuál es el uso que se le da? Bueno, sí, Barthes sí tiene un uso intempestivo, pero Pauls no, muchas veces no. De hecho, Pauls hace un uso del anacronismo muy cercano al de Babel, ¿no? Babel vuelve a literal, que es como volver al pasado, pero buscando una clara intervención sobre el mercado de los bienes culturales. O sea, vuelve para justamente hacer su lugar ahí, ¿no? Y hay una clara operatividad de pelear ahí la agenda cultural y el mercado de bienes culturales, ¿no? Y Pauls utiliza su anacronismo, que por un lado a veces intempestivo, a veces, muchas veces es literario, hay un anacronismo literario que es volver a las bibliotecas del pasado, extranjeras, pero con un claro efecto de querer intervenir en el presente. Y yo lo leo, acá sí ya lo enuncio, pero no lo desarrollo, que es, lo leo el de la pata del dandismo. Como el anacronismo después es dandy en el sentido que es su forma de generar distancia, ¿no? Su forma de inadecuación en lo actual. No sé si te respondí o... Sí, sí, perfecto. Lo de la intervención del presente, sí. Sí. Claro, no, el asunto es súper interesante, ¿no? Yo lo había notado, o sea, en realidad me anoté como 10 cosas, lo que pasa es que no me voy a poner a hablar de 10 cosas. Pero bueno, una era de las cuestiones, ¿no? El anacronismo como recurso, como un tipo de recurso, como política cultural, ¿no? Como política cultural, como un modo, yo diría, de intervenir en la actualidad, más que, para diferenciar actualidad de presente, pero bueno, diferenciémoslo. Quiero decir, la actualidad es como un campo de tensiones más o menos dado, bueno, en el que se dan las proverbiales disputas por la legitimidad. Y el anacronismo puede ser una política de intervención, ¿no? De habitar y disputar y figurarse y sobrevivir en la actualidad, digamos, de una determinada forma. Y hay toda una cultura, a mí me parece que el tema es ese, ¿no? Que como hay toda una cultura en el sentido de
ya una cristalización de valores a propósito de eso. Hay toda una cultura de lo anacrónico. Efectivamente, el recurso a lo anacrónico no necesariamente es intempestivo, yo diría pocas veces. O sea, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero digamos, en la cultura literaria argentina que tenemos al Pierre Menard, digamos, la idea de que el anacronismo deliberado es un procedimiento que enriquece la técnica de la lectura, quiero decir, nacemos todos, antes de conocerlo a Barthes, ya sabemos que el anacronismo deliberado, ¿no? El anacronismo como técnica, como procedimiento, enriquece la lectura y significa un modo activo de participar de las luchas del presente. Después, claro, está esta cuestión de lo intempestivo, ¿no? Lo del martillazo, me pareció recordar lo del martillazo, ¿no? Lo de la figura del martillazo. Que ahí me parece que, claro, que yo supongo que inevitablemente la prédica... no, estaba pensando en el ensayo ese de Paul, son muy lindos los ensayos de Paul, son siempre como un poco como doctrinarios, porque tiene la doctrina bien, bien aprendida y la expone con un estilo magnífico. Sobre esta película, no me acuerdo cómo se llama el director, La mamá y la puta. Sí. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ni cómo se llama el ensayo, ni cómo se llama el director. Claro, está ahí. Que es justamente un ensayo. Que bueno, es un ensayo muy lindo. A mí me llevó a rever la película, o sea, le tengo mucho cariño. Pero claramente es, o sea, ahí la cosa es, bueno, este director que fue leído en sintonía con las condiciones de su época, en realidad yo le encuentro algunos rasgos anacrónicos y para mí por ahí pasa la fuerza estética. A mí me encanta esa argumentación, me gusta mucho y me convence. Igual de intempestiva no tiene nada. Quiero decir, yo me identifico con eso, me gusta. Pero tengo que reconocer que dentro de cierta cultura literaria, teórica, bueno, son procedimientos, son formas, son convenciones. Lo que yo creo que Paul es el más virtuoso en el uso. Que no es un uso virtuoso, no es un uso virtuoso. Quiero decir, no es un uso, no tiene esa sobrecarga del virtuosismo. Un uso muy elegante, ¿viste? Es muy elegante y muy eficaz. Pero incluso en relación a Barthes, me parece que, claro, que lo intempestivo, si hubiese que andar buscándolo, porque también el tema es ese, qué sé yo, lo intempestivo seguramente se va a manifestar indirectamente y si se está manifestando, por ahí no lo advertimos y ya lo estamos sintiendo, ¿no? Pero digo, toda esa como parafernalia bartesiano-nietzscheana, bodeleriana, que él maneja tan bien, claro, no tiene un... No, si uno va a buscar lo intempestivo ahí, no va a aparecer. Quiero decir, no va a aparecer como apareció en Pierre Menard, que por supuesto durante décadas nadie entendía qué carajo era eso. Quiero decir, pasaron varias décadas hasta que dijeron, ah, la puta que los parió. E incluso, bueno, siguió produciendo los malestares... Ahora me acordé la lectura que hace Saer, la lectura que hace Piglia, la que hace Aira, como realmente sigue siendo una cosa ahí que cuesta ubicarla, ¿no? El vaivén entre el chiste y la proposición teórica. Claro, me parece que en Paus, como bueno, puede pasar en Piglia, como en un tipo de literatura muy informada y muy, muy actualizada, ¿no? Claro, eso posiblemente debilite lo intempestivo. Tampoco, sí. tampoco quiero hacer una moral del intempestivo, como, porque es estupidez. Quiero decir, que algo aparezca movido por la fuerza de lo intempestivo, seguramente no va a depender de la voluntad de nadie, ni del cálculo de nadie, ni, quiero decir, no. No sé, es algo bastante excepcional. En cambio, bueno.
el anacronismo, ya te digo, como recurso. Hay algo que dice Barthes, yo ya lo cité varias veces, pero siempre mal, de memoria, ¿no? Es como lo inactual es mi modo de participar en las luchas actuales. Bueno, ahí me parece que está claro, ¿no? La cosa de el cálculo, el registro, la política, la instrumentación, que precisamente no es que nieguen lo intempestivo, pero son otra cosa. Bien, porque es algo que es un movimiento que todo el tiempo va a marcar Paul Salvar de Barthes. En el momento en el que Barthes era como la gran figura de la escena intelectual de los 70, él se vuelve, se retrotrae, se sustrae como una tortuga hacia sus clásicos. Él se vuelve clásico, ¿no? Él se vuelve anacrónico, ¿no? Se suspende, ¿no? Y entonces esta paradoja, porque no deja de ser al mismo tiempo un movimiento pendular, que es volver al pasado para intervenir de una forma desde otro ángulo del presente, pero también construye una posición paradójica de cómo puede ser al mismo tiempo alguien que tenga tanto poder de intervención en la actualidad sin ser actor, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa táctica, ¿no?, está esto que muy bien decía Alberto, en pos, ¿no?, el anacronismo como táctica, ¿no?, para situarse como escritor argentino, porque acá sí tenemos que traer en colación de a qué escritores argentinos él se estaba despegando. No quería, que era como toda esa mal dicha Biblioteca del Sur, o Realismo de Artista, esa literatura, no sé, que hacía de la historia un recurso y un motivo y una estética, ¿no? Se sitúa él invocando justamente a sus anacrónicos, porque esa es otra cuestión. Él utiliza a Barthes y a Borges como óptica, como anteojos, y desde esa óptica, como si estuviera chufando unos anteojos, lee todo ese anacronismo. Entonces, Piglia se convierte en anacrónico por el modo en que lee la historia argentina. Puig también. Y Saer también. Y él convierte, hace un reuso anacrónico de esa historia, tradición que él se quiere inscribir, ¿no? ¿No? Y en ese sentido lo utiliza como... Porque a su vez, a ver, si hay algo que no tiene intempestivo Paul, es eso, o sea, ¿no?, es alguien que está hiper informado, que alguien que está todo el tiempo en el presente mediático, es alguien que no para de dar entrevistas, es alguien que tiene una cultura sobre arte contemporáneo muy, muy vasta. Entonces hay como una paradoja que todo el tiempo yo trato un poco de comprender, de cómo alguien que esté tan atendiendo el presente practique el anacronismo. Bueno, no, en realidad no tendría que oponerse, sino que como que van de la mano, como es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De cuál es el presente y que él quiere inscribirse, ¿no? De qué forma quiere intervenir en el presente, ¿no? Como si fuera una táctica estética. Claro, pero ahí la diferencia entre lo que trajo Karen, que es muy bueno, entre anacrónico e intempestivo, es interesante. Por ejemplo, si yo pienso en un intempestivo, me aparece Aira, no me aparece mucho. Claro, sí. Me aparece Aira, porque incluso, bueno, porque desbarata un poco las reglas del juego. No, en el caso de Paul, yo creo que la juega como magistralmente. Yo igual tengo una lectura más de Paul como crítico, entonces... Sí. Habría que ver lo otro. Igual todo lo que nosotros, lo que yo leo como valor, hay todo un sector de la crítica que lo lee como disvalor. Eso. No, bueno, eso sí. Lo que pasa es que, como nosotros, o sea, para un seminario bartesiano, claramente, por eso digo, hay una cultura ni bartesiana, yo creo que es bartesiana de lesiana. Me parece que Paul también lo marcó mucho en su momento de Les, entonces, eso. Hay como una cultura bartesiano-delesiana que, bueno, para los que nos identificamos con los valores de esa cultura, la práctica del anacronismo, la referencia al anacronismo es casi obligada. Si uno sabe que
lo que va a ser anacrónico. La cuestión es que la sociedad no tampoco terminaron poniendo anacrónico e intempestivo, sino pensar como mí, dos. Sí. A mí me parece que en eso que surge, en realidad, por eso, para no caer en la oposición, me parece que la pregunta, digamos, que la pregunta o que la discusión tiene que ir en torno a la. En un seminario así como este, a qué lugar le damos en la lectura de Barthes, digamos, en la lectura de otros, a la agencia, sí, a la agencia de un sujeto cualquiera, la agencia que ese sujeto cualquiera puede tener en un procedimiento cualquiera, que después vamos a catalogar como anacronismo o intempestivo o lo que sea. A mí me parece que si en la medida en que hay una agencia, digamos, consciente, estratégica, con deseo de intervención, ahí hay un par de cosas que se desbaratan, digamos. Uno no puede ser pretendidamente, anacrónico, por ahí sí, intempestivo en el sentido nietzscheano, creo que no. Pero me parece que muchas veces como las discusiones van para ese lado, ¿no? Como qué lugar le terminamos dando a la agencia. Va, eso me surge a mí, escuchándolos. No sé. Sí, sí, es como un tema interesante, ¿no? Justamente, sobre todo para, me parece, no tomarse tan en serio todo lo que sea cultura, ¿no? Claro, por eso mismo. No confundir la cultura de lo intempestivo con un acontecimiento intempestivo. Por ejemplo, para mí Paul fue intempestivo cuando dijo van a tener que pasar por sobre mi cadáver antes de que yo use el lenguaje inclusivo. En la última entrevista lo usa. ¿Vos? No entiendo por qué. Bueno, sí. No entiendo si tuvo ese momento tan feliz. Porque lo intempestivo, ahí está el problema, que lo intempestivo, por eso decía lo de Aira, ¿no? Lo intempestivo irrita, lo intempestivo no es el desacomodamiento sutil de hablar, de Werther, no, se parece más a meter un dedo en el orto que a un ademán estético. Cuando le salió eso a Paus en una entrevista y lo dijo, y a lo mejor todavía no tenía el argumento, pero lo largó, y yo dije, por supuesto, un escritor de 60 años, seguramente va a reaccionar así, y me pareció bien que lo dije para sacudir. Sí. Y después cuando vino ese momento de retroacción, digo, ay, qué típico de Paul, había tenido, qué típico, porque la elegancia también es un problema, a mí me fascina la elegancia, me encanta, pero es un problema. Quiero decir, si Aira solo fuese elegante, estamos fritos. Es hiper elegante cuando quiere. Después obviamente se va al carajo. Paul no se va al carajo nunca, no tiene por qué, no hay por qué pedírselo, pero digo, bueno, lo intempestivo se parece más a irse al carajo, sí, que a practicar el anacronismo. Bueno, uno si recorre su literatura, uno encuentra como que es el momento de lo imprevisto. Yo lo llamo exabruptos lamborghinianos. Hay un momento Lamborghini de Paul en el que la frase se viene construyendo de una forma súper preciosa y en un momento te encaja un puto culo, concha, pito corto. Es como que salta de una forma tan evidente, es como que queda alumbrando en la página. Es un exabrupto muy, muy... Entonces digo, ¿por qué está funcionando ahí? Y para cortar. Entonces, esto que vos decís de lo difícil que es ser elegante en la escena de lo público, Paul, tiene varios exabruptos o equívocos en la escena pública. El más célebre es el de Mercado Libre, en donde es tan anacrónico que se pasa de rosca, de no saber utilizar la plataforma de Mercado Libre. Sí, todos están en conocimiento de la escena, seguramente, pero lo expulsan de Mercado Libre por no saber
por hacerse el histérico de con queriendo comprar una bicicleta, agarra la bicicleta a los posibles vendedores, la usa, se la lleva un día, la vuelve y no compra, y bueno, todos le dan comentarios negativos, y bueno, Marcos Gabriel lo termina expulsando, y él lo publica en página 2, en perfil. Pero lo que pasa es que el momento de hacerse el tonto, que también bueno, está pero, así. Por eso, pero ahí me parece que está como dentro de un, quiero decir, hay como una apropiación estética y moral del episodio, quiero decir, forma parte como de un juego de autofiguración. Lo otro es una declaración justamente que aparece, yo creo que por suerte no tuvo el tiempo de calcular, entonces dice, van a tener que pasar por mi cadáver. Como si eso le sale de las, no se sabe de dónde. Y ahí no creo que lo calcula. Ahí no, me parece que ahí no hay pose. Ahí lo que hay justamente es un tipo de cosas que se dicen mucho, o sea, por obra, digamos, de la corrección, la cultura se ha vuelto de una hipocresía enorme. El mismo que vos conversás en una conversación, el mismo editor, el mismo escritor, la misma escritora, que vos conversás, te dice una cosa y después no cree que pueda repetirla. Cosa que hace 10 años no ocurría, hace 20 años, mucho menos. ¿No? Entonces me pareció interesante eso de Pauls, como diciendo, bueno, se trata de mi relación con el lenguaje. Entonces van a tener que pasar por mi cadáver si me quieren imponer algo, si la actualidad me quiere imponer algo. No entiendo por qué carajo después apareció, o sea, lo vi en una conversación que era una entrevista bastante linda, muy, muy reciente, en la que él se ríe, se hace como el tonto, ay, bueno, sí, yo que dije esto, que iban a pasar por mí. Digo, ¿por qué no? Qué raro que no lo argumentó y qué raro que la entrevistadora tampoco le dijo, ah, pero ¿y por qué cambiaste de posición? ¿Qué fue lo que te llevó a cambiar de posición? Sí, porque es interesante. A mí me dio mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Porque me resulta curiosísimo que alguien como Pauls use el lenguaje inclusivo. Si no es para sacar carnet de correcto, y si sacó carnet de correcto, sonó. Sí. Sonó con todo lo que estamos hablando. Sonó todo lo que estamos hablando. Es una cháchara... que pierde, ya ni tenemos que hablar de lo intempestivo, ni siquiera yo hablaría de lo anacrónico, ni siquiera hablaría de nada, hablaría como de una adaptación rápida. Sí, pero que no lo creo él, o sea, no sé, me parecía interesante, pero bueno, habría que preguntárselo, capaz que lo tendríamos que entrevistar nosotros. No, fuera de joda, porque muchas cosas que aparecían, bueno, cómo lo conociste a Barthes, por qué no escribís el libro sobre Barthes. Sí, yo hasta ahora tengo terror. Es como alguien que no. De hecho, Carlos Urshi y Rafa me han como ofrecido presentármelo, escribir. No. Hasta que no escriba la tesis, no quiero. No, bueno, pero eso está bien. Eso, digo, como precaución metodológica me parece bien. Digo, porque tenés que hacer un trabajo de largo aliento y sí, yo no sé si... Nada, si te toca conocerlo, lo conocerás y le vas a sacar provecho. Pero es cierto que puede, capaz que no es el mejor momento. Y no, viste que escribir sobre alguien que está vivo ya es un plomo. Porque sí, aparte, acabas de sacar otra novela, es como una puta madre. Sí, no, pero digo después, no, está bien. Bueno, si hacemos la entrevista, vos no venís. Alberto, hola, ¿cómo estás? Estoy un poco enferma nada más. No, que digamos, el ejemplo que vos diste recién, de que primero dijo por sobre mi cadáver y después usó el lenguaje inclusivo, me parece que va bien con esto que decía Fede, digamos, de no poner lo intempestivo al anacronismo, por lo menos me parece como lo pensamos, o como también ha ido apareciendo en el seminario, que es un modo del anacronismo que justamente es lo que no puede durar. Entonces, bueno, algo es intempestivo y solamente puede ser intempestivo una vez. Después se convierte en posición o se transfigura, digamos, o se cristaliza. Pero me parece que en ese sentido no son simétricamente oponibles una cosa a la otra. Por eso me parece que Barthes, digamos, tiene momentos. Barthes, bueno,
a Paulo lo he leído mucho menos, pero digamos, tiene momentos donde hace usos del anacronismo, tiene momentos donde eso es intempestivo. No, sí. No, es que además a mí me parece que la fuerza de lo intempestivo justamente desapropia al sujeto del acto, ¿no? Lo que va a cobrar la fuerza de lo intempestivo justamente va a expulsar al sujeto que realizó la práctica anacrónica. Porque digo, también un exceso de actualidad puede provocar una... Y lo intempestivo... Hay otro ensayo muy, muy lindo de Pauls, muy lindo, sobre Aira, se llama En el cuarto de herramienta, que está también en muy ese bueno. libro, que es un ensayo muy, muy más deleziano que... En un momento se vuelve muy deleziano, agarra como tres o cuatro consignas deleziana, que son las mismas que agarramos todos, la literatura, qué sé yo, inventa posibilidades de vida, la invención de la forma es una invención de una posibilidad de vida. Todo eso va, que yo no avancé nunca más allá de eso. Ahí está todo en el ensayo de Aira, pero es lindo la escritura misma del ensayo, ¿no? El recuerdo de una escena, Paul joven que va a visitarlo a Aira para hacer una entrevista sobre cine, Aira que tendría menos de 40 años en ese momento, Aira que le dice en un momento el cine es la resta de todas las artes, una sí. cosa así, que es la típica. Lo intempestivo para mí está ahí, porque yo creo que ni Aira entiende por qué dijo, pero sabía que eso tiene una apariencia de máxima estética. Y entonces Paul quiere volver sobre eso en la conversación y Aira no. Sin rechazar, se escapa. Es que es una cosa que ha hecho Aira. Lo que pasa es que en Aira está eso y está el martillazo. Quiero decir, está el martillazo fuertísimo. Que es el que no ama a Emeterio Cerro no ama la literatura. Para mí eso es intempestivo porque no se sabrá nunca. Claro. Incluso con el librito que acabo de publicar, tampoco es que se va a aclarar. Siempre esa cosa, lo dicen, ¿qué tan en serio lo dice? En casi cualquier otro se sabe qué tan en serio lo dice, si no lo dicen, incluso si no lo dice en serio. Y ahí en el ensayo ese habla de una política de la... No es disuasión. No me acuerdo cuál es el término que usa. Declinación, me parece. ¿Declinación puede ser? Declinación. Lo intempestivo para mí es de la familia, puede ser de la familia de la declinación, aunque la declinación justamente parezca que es declinar, ¿no? El dar el martillazo. Pero es el valor residual. Él dice la declinación, lo dice Paus, ¿no? La declinación tiene un valor residual. A diferencia de la oposición, del rechazo, de cualquier modo de confrontación, la declinación tiene un valor residual, una fuerza residual. Sigue actuando después de que se produjo el acto. Y sigue actuando, por supuesto, en una dirección imprevisible. Quiero decir, el que declina, tal como lo lee Paus, ¿no? Como una especie de micropolítica, bueno, entra en un juego de equívocos, de ambigüedades... ¿No? Y acá lo tengo, la declinación como el arte de narrar es pura posteridad. Sí, es eso. Por eso, ahí me parece que ahí está otra, porque por eso digo, es la cuestión, la temporalidad de la declinación como la de lo intempestivo, yo creo que responde al misterio del presente, ¿no? Y la actualidad para mí es justamente el presente sin misterio. Entonces, si crean contemporaneidad, es en ese sentido equívoco, ¿no? De una contemporaneidad por venir, o bueno, del porvenir. Crean posibilidad, en todo caso, ¿no? Sí. Estaba pensando si se podía, o sea, si el lugar enunciativo de los últimos seminarios de Barthes, más allá de que los temas parezcan anacrónicos, sí. O sea, el lugar enunciativo, el tipo de teoría que hace, el lugar en el campo que hace, o sea, ¿vuelve propicio que ocurra algo intempestivo? ¿O ya todo va a estar medido por la lógica de la táctica, de la estrategia, de que lo anacrónico se va a convertir en la nueva forma de lo contemporáneo? Porque pensaba también en la idea de estilo tardío en Adorno, como esta... Este abandono de la suavidad y el negarse a ser agradable. Y,
como, y que aparezca algo como de voluntad y no necesariamente de consciente. No sé si, como, si Bart puede llegar ahí en el lugar mismo que ocupa en el campo, ese carácter de ser visto por todos todo el tiempo, y de organizar una comunidad también en torno a él, de teóricos, etc. Si por el propio lugar puede sustraerse a todo eso. A mí me parece que esas condiciones obviamente conspiran, porque bueno, son condiciones, yo diría, masivamente culturales, que si reproducen valoración incesantemente, homogéneamente. Ahora me parece que el estilo del último Barthes, sí, ahí hay algo intempestivo, pero habría que ver, no sé, tal vez a lo mejor también en pausa. A mí me parece que lo sentimental es un punto de fuga en todo, ¿no? Sí. Es algo que no lo dije. Digo, a mí incluso leyendo los ensayos de Paus, hay algunos ensayos, me acuerdo uno sobre que usa bien ciertos conceptos, pero bueno, tiene que ver con el tono que tenían los cantantes extranjeros que uno escuchaba en la década del 60 en la televisión, los del Festival de San Remo, cuando cantaban en español. Todos estaban obligados a cantar en español y uno lo escuchaba todo. Nicola Di Bari. Claro, pero todo eso era algo inmediato para uno. Era, quiero decir, no formaba parte como de... Claro, vos fuiste contemporáneo, Paul Salvador. Claro, tengo la misma edad. Claro, vos tenés todas las referencias. Si yo quiero buscarla en internet, no entiendo nada. Claro. No, incluso, claro, ahora... en una de las últimas intervenciones, que eso me dio ganas de decir, yo lo dije hace mucho antes, empezó a hablar de Migré, porque por supuesto Rolando Rivas fue para toda mi generación una experiencia. O sea, Pauls, que eso me parece que es muy, muy interesante, ya se formó en la cultura de masas, entonces, y no reniega de eso en absoluto, por eso lo pudo leer tan bien a Puig. O sea, yo creo que uno de los primeros lectores extraordinarios de Puig. Paus. No sé si alguien lo había leído tan bien hasta Paus. Y bueno, es por la intimidad que él mismo tiene con la cultura de masa. ¿Sí? No se desenvuelve de todas las trampas de la crítica ideológica, la apropiación desmitologizante. Nada, dice, no, la cultura de masa tiene una gracia en sí misma enorme. Sí, por eso le gusta tanto. Por eso, pero puede leer, bueno. Después lo lee súper bien, lo lee realmente muy, muy bien. Como que puede leer lo que también podría haber leído Piglia. Claro, a favor de lo intempestivo en aire, diría que cosa que Aira también lo pudo leer también siendo una generación anterior. Pero bueno, pero también también tiene una sintonía con la cultura de más, con lo que llamamos cultura de más, qué sé yo. Me parece que ese es un punto ahí de fuga y que, por ejemplo, en Barthes, pero bueno, Barthes francés es otra generación, qué sé yo. Por ahí una lo sentimental. Sí, ahí está, lo sentimental. Una cosa que me olvida, otro punto de contacto entre Barthes y Pauls es, yo diría, como el gran agujero negro, en el que no, ya ni siquiera es intempestivo, es un agujero negro, en el que cada vez que se enuncia, es como que parece que como que se moviliza lo que se está diciendo, ¿no? Llega un momento como muy duro. Cuando Pauls habla del padre, es como la figura análoga a la madre de Barthes, ¿no? Y es como muy... leyendo los diarios del año pasado, los diarios de Pauls, diarios todos inventados, falsos, ¿no? Pero cada vez que nombraba al padre, le costaba seguir sosteniendo. Y es como que es como que quedaba desnudo, como desarmado, en ciertos pasajes, ¿no? Y yo creo que ese agujero negro se puede homologar al último Barthes, ¿no? Ah, vos sabés que para mí son... A mí me gusta mucho cuando aparece la referencia al padre en Paus. Me parece como si Paus se sale un poco del personaje de Paul, que es un personaje fascinante y rendidor. Como que ahí aparece algo. Hay otro diario, no sé, unos fragmentos de diario que no me acuerdo dónde están publicados,
Me parece que él está en Estados Unidos y ahí aparecen o recuerdos. Sí, está acá. Está ahí mismo. Ah, no me acordaba. Pero, yo justo... Sí, no, pero digo, no aparece en parte, por lo menos es la impresión que me quedó después del curso este que di. ¿Cómo jode la idealización a la literatura? Por Dios, esa madre no tiene textura novelesca nunca porque el hijo cree que tiene que idealizarla. Cosa que no sé por qué ocurrió algo tan, tan triste en términos estéticos. En cambio, el padre de Paus, no, me parece que tiene como una presencia de personaje novelesco fuerte. Cuando irrumpe, cuando aparece así señalado, ¿no? Porque es muy pudoroso. Que ahí también me, no sé, me como recuerdo de lector, ¿eh? No tengo ninguna... Como recuerdo de lector, digo, qué lindo esos momentos. Ahí me gusta mucho. Sí. Sí, yo justo iba a hacer una... Tenía anotado para hacerle una pregunta a Emiliano, pero... Primero aclarando que no soy una gran lectora de Pauls, entonces bueno, tampoco sé demasiado, pero en esta forma que habías armado de como hacer como una especie de punteo ahí doble de ida y vuelta entre algunos textos de Pauls y algunos textos de Barthes, yo había pensado si preguntarte si se te había ocurrido o si habías pensado, yo leí hace no mucho La Vía Descalzo y bueno, es un texto que me encantó. Y recién cuando hablabas pensaba en si se te había ocurrido alguna vez como pensar La Vida Descalzo en relación con La Cámara Lúcida, por la presencia del padre, la fotografía, digamos, si bien son dos textos que por supuesto no tienen nada de simétricos en algún punto, digamos, pero como la ida ensayística y de esos textos y de La Cámara Lúcida en relación con eso, con la figura paterna, la figura materna, la presencia de cierta nostalgia, digamos, ¿no? en ese texto, en esos ensayos de Paul que son súper lindos, a mí me gustaron mucho, sobre la infancia en la costa argentina, ¿no? En Villa Gesell. Bueno, nada, pensaba, pero tenía como esa pregunta. Sí, bueno, por un lado, confesar mi total precariedad en relación a mi acercamiento con La Cámara Lúcida. Es un texto súper oscuro para mí. Más allá de las apropiaciones categoriales que podamos hacer de estudio, por momentos siempre tuve como la mirás con cierta distancia. Es como el bar que yo no quiero, es como el bar que con el que no puedo transar, como que no es ilegible. Pero en internet sé que lo hicieron otras personas, o sea, que sé que leyeron La Vida Descalzo leí otros artículos, tengo cargados ahí, que sí relacionado a La Vida Descalzo con esta cuestión que vos decís, en relación a la imagen y la juventud, y lo hacen muy bien. Yo, mi modo de acercamiento hacia la imagen, yo nunca hablo de imagen porque es un concepto que nunca entiendo, y nunca voy, es como algo que no entiendo qué es la imagen, todavía sigo sin entender qué es la imagen. Tengo un gran amigo, Leo Cherry, que hace una tesis doctoral sobre la imagen, y siempre le digo, no sé qué es la imagen. Cabe, entiendo menos. Entonces es un concepto que yo no puedo apropiar y no puedo agarrar. Entonces, como yo no lo puedo agarrar, no lo puedo operativizar para mi pensamiento. Entonces yo uso la palabra foto. Fotografía, ¿no? Un relato congelado en píxeles. Esa es como mi categoría de imagen. Y lo utilizo como recurso para justamente la narración. Recurso ensayístico neto en post. Y pero también como un vector de la infancia. Y como un vector de la juventud. Y como un inductor de justamente ese pasado del paraíso perdido que es la infancia. Siempre recuerdo algo que dice Cohen en relación a una frase, dice, sí, todos decimos que todo pasado es mejor, ¿no? Pero no por anticuados, ni por retrógradas, sino porque el pasado que tenemos en mente es el de la infancia, ¿no? Entonces, yo acá, en el Bar por Bar y en Pauls, leo como esa misma búsqueda de volver a la infancia, pero esa infancia feliz, ¿no? De hecho, Barthes lo aclara, creo que en la entrada del texto, y Pauls no para de retratar una vida de infancia feliz gracias a su padre, gracias a Axel, ¿no? Que, y él es una forma evidente, deja muy mal parada a la madre, porque separa dos tipos de vacaciones, la enero en Mar del Plata con mi madre, de hecho después hace una novela que es el Teoría del Dinero con eso,
y febrero en Villa Gesell con mi padre. Febrero era como una vida totalmente paréntesis, una vida paraíso, porque era ir al, todo el tiempo ser consentido, niño malcriado. Y en esa es la infancia que puedo recuperar, ¿no? Entonces, de ese lado yo pienso la imagen y donde está, el, si sería el puntum, ¿no? Pero no, mucho más que eso, no, no, ese es el bar que todavía no se me vuelve muy inexpresado. ¿Por qué no viniste al curso del duelo? Sí, fracasé. Te cuidaste. Sí. No, como una indicación me veo en la obligación de decírtelo, no podés rehuir más enfrentarte a la imagen, porque pasa todo por ahí. Así que bueno, pero debes estás mucho más cerca de lo que crees. Digo, muchas de las cosas que estamos hablando me parece que remite justamente a lo que uno diría la imagen o lo imaginario. ¿Qué tal es la novela esa, La historia del dinero? ¿Como lector común? Sí. Es muchísimo mejor, es como, debe ser que es la mejor. Porque no sabía que era sobre esto. Sí. ¿Es las vacaciones con la madre? Es, primero, aclaro un movimiento. Lo que dice, él construye un personaje de padre, que hay un padre ficcional en la ficción y un padre en los diarios, que es el padre que vos conocés, de Princeton, que es como el más real, el más autobiográfico, esas. Después hay un padre que aparece en muchas ficciones de él y aparece como protagonista, vector de toda la historia del dinero, que es un padre al cual se lo pervierte, se lo interpela, se lo vuelve ludópata, se lo vuelve avejentado, se lo vuelve un hijo de puta. Es como una respuesta ficcional como síntoma a ese padre que no está en los diarios. Y en Historia del Dinero es la historia primero de un nene, que es el mismo nene de Historia del Llanto que va creciendo, ya tiene como 17 años, y empieza como a entender los manejes del dinero súper ilegales que tiene el padre. Básicamente es un ludópata que conoce, que se dedica a prestar y a llevar y traer plata del casino, ¿no? y a usarla y gastarla, ¿no? Y vivir de prestado. Pero bueno, como lector común fue una de las... Incluso la disfruté más que el pasado, ¿no? Hasta diría mucho más que el pasado, ¿no? Que es como la gran novela que yo... Que para disfrutar el pasado, para disfrutar el pasado hay que... Y tener que ser un poco más hay aquí. Hay que forzarse. No, sí. No las primeras 100... Va, a mí las primeras 100 páginas, 100, pero después cuando viene la cosa del pintor... Sí, sí. Disfrutar, pero eso es... Léela, sí, léela porque tiene mucho del padre, de la infancia, de... Y es donde más... bueno, la madre queda en un lugar muy mal parada, ¿no? Es una madre parada. Y es uno de los mejores finales de Pons. Porque Pons bueno, bárbaro. Me gusta con los finales, como algo que... Pero el lector enero sí, lo resuelve de una forma muy genial. No leí La mitad fantasma, y no la voy a leer hasta que no termine la tesis. Yo la empecé y la dejé, pero bueno, dejo casi todo lo que empiezo, así que no. Pero quiero decir, no me agarró, pero bueno, no. Pero le voy a dar un... Pero me pareció que era como el pasado, digo, va a haber que forzarse. Y ya a esta altura no tengo... Es que fuerza. Creo que vuelve sobre los mismos tópicos. No sé, no leí nada sobre, como que tengo que negar también, pero creo que vuelve sobre los mismos tópicos. Sí, conspira, con Paul pasa una cosa complicada, que es que las entrevistas de él son tan buenas que te quita las ganas de leerlo. Sí, habla de su literatura como un crítico, habla de su literatura como si Barthe estuviese hablando de él. Entonces no te da ni ganas de leerlo, porque ya está. Sí, me resuelve el trabajo, sí. No, pero además te lo resuelve de una forma que es como si vos lees, qué sé yo, los ensayos de Barthe sobre Roglic. No te da ganas de leer Roglic. Te da ganas de escribir ensayo. No hay que decir, qué ganas de leer Roglic que me da. Es como los ensayos sobre el limonero real. Vos lo leías y el texto que representa. No te da ganas de leer la novela. Y con Paul me pasa eso. Y con esta última... ¿Ya por qué se llama Savoy el personaje? Bueno, pero no, no, no.
No sé, se me parece que pasa, se radicaliza mucho la diferencia ensayista. Va, lo perjudica mucho el ensayista al novelista, para mi gusto, para, como, el, cuestión, como el... cuestión de gusto. Pasa con muchos otros. No, pero no, ya que lo mencionás, como una marca, lo que va a propiciar en el 94, que es como el común denominador de la crítica, es señalar como un antes y un después de Wasabi. Como que El pudor, El pornógrafo y El coloquio son como novelas irreconocibles en Pauls, y a partir de Wasabi empieza como el Pauls que ya todos conocemos, el Pauls ensayístico, donde hay toda una reflexividad crítica súper súper presente en la donde aparece la frase, ¿no? Y es justamente donde aparece la experiencia en Wasabi. Entonces, lo que hago yo es leer de la mano esa irrupción. Como que ya abriste tu obra a que entre la experiencia, pero la única forma de procesarla es con ensayo. O sea, convirtiéndome en crítico, ¿no? En el cruce, ¿no? Y él es algo que no va a soltar más. No va a soltar más. Y lo va a súper radicalizar en el pasado. Sí, yo tengo esa impresión, pero siempre me parece que no soy un buen lector de la narrativa de Pau, qué sé yo. A la vez me parece que sí, pero no sé, qué sé yo. Pero bueno, se da ese caso, ¿no? Pasa que son pocos los escritores buenos ensayistas. No es cierto. No, en realidad, lo que pasa es que es muy buen ensayista, es un problema. Pero Aira también es, pero bueno, lo que pasa es que Aira es muy buena ensayista por otras razones que no tienen nada que ver con las de Paul. No tienen nada que ver, qué sé yo. No, Paul es un buen ensayista en el sentido en que uno querría ser un buen ensayista. Yo me imagino siempre que Barthes le debe haber venido ahí de los cursos con Ludmer, pero claro, lo de Panesi él lo cuenta y a lo mejor por ahí habría que preguntárselo. Sí, ahora que lo proponés, bueno, para el año que viene. No, a la semana que viene. Y de paso le decimos, pedazo de pelotudo, ¿por qué? A ver, háblame en lenguaje inclusive. Respondeme todo en lenguaje inclusive si no, no te creo. No, pensé que a lo mejor había alguna otra entrevista en la que alguien se lo habría preguntado, no sé. Porque pasó de una forma. No hay. De hecho, él sí es como que se dedica a aclarar todo, ¿no? De hecho, cómo conoce a Piglia. Es una escena memorable en donde yo estaba leyendo Nombre falso en la playa, que es la escena que después va a recuperar La vida descalzo. Ese libro que lee enfermo es El nombre falso del cuento de Piglia. Y va, viste, un jovencito estudiante de letras, va al garage de Ludmer, si no recuerdo, es el garage del estudio. Y bueno, Piglia ya convivía con Ludmer, y ahí se lo presenta. Y ahí se arma una comunión, un matrimonio, un triángulo ahí en donde se juntan todos los jueves o los martes en un café a discutir. Entonces ya un poco, si aclarás eso, el lugar que ocupó la crítica, ¿no? ¿Por qué no aclaraste Barthes ahí? ¿Por qué no tuviste ese momento con Fes? No, nunca lo hice. Siempre aclara que Barthes es importante, que es todo para él. De hecho, hay una entrevista que la tengo acá abierta, en donde el banner es, para mí Barthes todo, pero no aclara por qué. O sea, aclara sí, pero no dice cómo lo conoció. Continuamos entonces, dentro de 2 semanas, con Francisco Barthes Prus. Y bueno, y después seguiremos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao.